Cualquier cámara de video y cámara fotográfica, por buena que sea, es rudimentaria si la comparamos con el ojo humano, ya que carecen de un cerebro que interprete las imágenes que reciben. Además, los ojos, en la retina, poseen dos tipos de células que ayudan a que los colores y la claridad se vean mejor en un cuarto oscuro. A una de estas células se les llama conos, y son las encargadas de que los ojos perciban mejor los colores, mientras que la claridad se aprecia mejor gracias a las células llamadas bastones. Para tener una idea de la capacidad que poseen los ojos, debemos mencionar que este órgano y sus conexiones cerebrales son un millón de veces más complejos que los de una cámara fotográfica o de video. ¿Dónde está ubicado el punto G en los hombres y en las mujeres? El punto de Grafenberg, o el punto G, es una pequeña zona del área genital que estimula el cuerpo para tener un orgasmo más satisfactorio y reconfortante. En las mujeres, se encuentra en la parte superior del órgano sexual, es decir, detrás del pubis y alrededor de la uretra femenina. En los hombres, este punto se encuentra en la próstata. La sexología explica que todos los hombres tienen punto G, pero en el caso de las mujeres solo lo tienen aproximadamente entre un 25 y un 30% de ellas. ¿Los perros pueden dormir tan profundamente como los seres humanos? Los seres humanos tienen diferentes etapas del sueño. Entre ellas existe una que se llama sueño REM. Son siglas en inglés que significan movimiento rojo de los ojos. Es una etapa en la que la persona logra el sueño más profundo. Resulta que en los perros el sueño REM también se logra alcanzar, incluso antes que el ser humano, en menos tiempo. Pero con la diferencia de que es un sueño menos prolongado, más corto que el del ser humano. Así lo dispone la naturaleza del animal, debido a que, como descienden de animales salvajes, como lo es el lobo, es parte del instinto de él, de su conducta de sobrevivencia, y para estar alerta ante un posible ataque del enemigo. Esta conducta en el sueño de los perros ha ido mutando, ha ido cambiando, debido a que se sienten seguros en el mundo en que viven, que generalmente es al lado de su amo. Porque algunos huevos traen dos yemas. El óvulo de las gallinas es uno de los más grandes que hay en el mundo animal. Este óvulo es el que permite que se le dé vida cuando van a hacer una cría, un pollito. Ese óvulo unido con el espermatozoide que aporta el gallo le dan vida a la nueva cría. Los huevos que comemos las personas son precisamente los óvulos que no germinaron, no contaron con el espermatozoide del gallo. Normalmente la gallina libera un solo óvulo que se convierte en huevo. Pero en ocasiones, por estímulos o por exceso de hormonas o casos de exceso de alimentación, ocurre que aparece una gallinita con gran estímulo hormonal y se le forma doble óvulo dentro de la misma cáscara. Es allí donde aparece el fenómeno de encontrar un huevo con doble yema. Porque el agua de sal no se congela. Sí se congela. Por eso podemos observar los grandes glaciares en lugares del mundo donde la temperatura es muy baja. Lo que pasa es que el punto de congelación varía. El agua salada dura más en congelar, pero se mantiene por más tiempo en congelación. El agua dulce se congela cuando se dan temperaturas de 0 grados. Y la salada de la superficie de los océanos debe llegar a 2 grados bajo cero para la congelación. Este fenómeno de prolongación del agua salada en estado de congelación se da porque contiene más sodio. ¿Qué hace que la gente sea sopetas? Este problema se debe a que las personas sopetas tienen el frenillo lingual más largo que otros que no padecen de esto, y por eso les cuesta más articular. Este frenillo se encuentra ubicado justo debajo de la lengua y da problemas principalmente con la Z, porque pronunciar esta letra implica que el frenillo lingual tenga que alargarse mucho. Este problema actualmente se puede operar, y lo que hacen los médicos es precisamente cortar parte de ese frenillo para que la lengua se libere y la persona pueda hablar mejor.